Amigos de Bin Crypto, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de análisis técnico semanal en donde vamos a estar analizando las criptomonedas más importantes de esta primera semana de diciembre que culmina hoy, 6 de diciembre, día domingo. Se nos está yendo el mes de diciembre, se nos está yendo el 2020 con una de las semanas más interesantes en el mercado cripto, sobre todo hablando de Bitcoin y Ethereum, que es lo que voy a hablar hoy un poco más, por decirlo así, pero antes vamos a hablar un poco del grupo Premium de Vein Crypto en donde compartimos señales de trading recurrentemente, de hecho lo hace nuestro trader internacional Vinicius Terranova. Como Poder unirse al grupo premium de BinCrypto es totalmente gratis, pero antes veamos un poco las ganancias en el reporte semanal. Desde el 15 de noviembre al 25 de noviembre tuvimos un muy buen rendimiento en el mercado en el que se hizo un profit, una ganancia de 581% en 10 días con todos estos trades que ustedes pueden ver acá, desde la señal 196 hasta la 207. Esto lo pueden ver en el grupo, premium, en el grupo abierto de BAEncrypto, quise decir, y en el canal de Telegram de BAEncrypto Noticias, en donde se pueden unir también sin ningún problema. Acá podemos ver, eh, este es el canal premium, para darles una muestra del canal premium de Bain Crypto como es. Acá tenemos algunas señales, por ejemplo, el día 4 de diciembre como muestra tuvimos unos shorts en Bitcoin, en donde se alcanzaron algunos objetivos bastante buenos. Y para unirte al grupo Premium de Bin Crypto que es totalmente gratis, solamente debes ir al grupo abierto de Telegram de Bin Crypto, buscar el mensaje anclado acá y acá leer todos los pasos que debes seguir. Es totalmente gratis y el ingreso premium es de por vida, no tiene ningún coste mensual. Vamos con el video. Habíamos hablado un poco de Bitcoin, en este caso ah, denotando esta parábola, este movimiento parabólico en el que Bitcoin lo había roto. Esta rotura se dio con un volumen muy fuerte y exactamente eh, rebotó o se detuvo en este nivel de los 16,400 dólares. Este nivel es perfectamente coincidente con estas resistencias, como podemos ver acá: esta que está acá y esta que está acá, de, el de diciembre y hasta enero de, de diciembre, específicamente, sí, sí, solo diciembre del año 2017. Entonces, ¿qué significa esto para Bitcoin? Eh, la rotura para mí indicó que podría empezar una corrección. Pero realmente, cuando nos vamos a la gráfica de 4 horas, vemos que este fuerte volumen. Y luego el rebote acá en forma de doble suelo. Como podemos ver acá muy claramente. Un doble suelo. Y con esta gran subida. Que hizo que casi alcanzáramos el máximo histórico de Bitcoin eh, esta semana. Hizo. Realmente de notar que no se viene todavía una corrección fuerte en Bitcoin. De hecho, por esa razón, yo dibujé esta otra línea. Voy a borrar esta que está acá, que es de la parábola, y dejo solamente toda esta línea, en donde se puede ver que siguiendo toda esta línea, Bitcoin pudo haberla rota. Realmente, pero solamente dejó la sombra de la vela con un incremento de volumen. Esto denotaría que esa bajada fue en pánico y que realmente fue una oportunidad para que los inversores institucionales o las manos fuertes pudiesen comprar Bitcoin más barato para la próxima subida que viene. Porque creo que estamos muy cerca de alcanzar el nivel de los 20 mil dólares. Realmente lo creo ahora así más que nunca. En primer lugar, Bitcoin rebotó en este nivel de 19.400 dólares la primera vez que llegó en este impulso, luego vino la bajada, acá punto número uno se dio un incremento de volumen y se rebotó efectivamente en, la en el soporte de 19.400 dólares. Este incremento de volumen podría significar compras institucionales y manipulación de mercado para liquidar posiciones y poder retomar el ciclo que se viene. Eso agregado a la falsa rotura de esta línea de tendencia que ya voy a borrar para que no nos estorbe ahora que estamos viendo más de cerca. Luego de que Bitcoin volviera al nivel de resistencia, empezó acá, como se puede ver, a denotar algún tipo de, resi de resistencia. No, de, no pudo, no, le, costó, le costó llegar a ese nivel y poder retomar la tendencia. Eh, aquí hubo unos movimientos fuertes de volumen. Probablemente, pues aquí se hayan muchas ventas, muchas personas queriendo liquidar posiciones. Entonces, eso hace que retroceda el precio de nuevo. El precio vuelve para arriba hacia esta resistencia, en este caso la vuelve a rechazar hacia abajo, pero quiere volver hacia arriba. Lo que yo veo acá que se está formando es una una clara posición de mínimos en ascenso, como se puede ver, acá un mínimo y luego el siguiente mínimo que hizo está más alto que el anterior y ahora parece que está haciendo un mínimo aún más alto que los dos anteriores. Esta formación también la describo como un triángulo simétrico, un triángulo simétrico que en este tipo de situaciones se denotaría como un triángulo simétrico de continuación de tendencia. La tendencia de Bitcoin podría, eh, si se da la rotura y el comple la completa formación de este patrón, podría denotar que una rotura sería clave para poder seguir la tendencia que llevamos y llevar el precio por lo menos a los 20 mil dólares como mínimo. Hay que tener muy en cuenta que este nivel de los 20 mil dólares es muy resistivo, es muy fuerte psicológicamente. Y tanto su llegada como su rotura va a ser muy impactante para el mercado. Su llegada puede resultar en una bajada de precios brusca agresiva. Y su rotura puede significar en una subida de precios brusca y agresiva. Otra cosa que veo. Eh, muy muy eh, de frente. Y le tengo mucho como el ojo. Es que por ejemplo en este artículo de Ben Crypto, que acá abajo en la descripción de este video se los voy a dejar. Se dice que una de las razones por las que los osos, es decir, los bajistas de bitcoin, puede, pueden estar contentos, es que se están vendiendo bitcoins muy viejos. Es decir, se están empezando a vender, a mover bitcoins que tienen mucho tiempo guardado en billeteras. De, de hecho, se dice que este. Eh, este ratio o este índice marca 43.9 días de antigüedad de las bitcoins que se están vendiendo en el mercado. Por eso vemos esta subida. en este, Esto se llama exactamente vida útil de gastos salientes promedios. Se está, esta vida útil de los bitcoins está subiendo en cuanto a los que se están vendiendo, alcanzando niveles de 40 y pico de días, cuando estaba muy bajito, como podemos ver acá en la gráfica. Sin embargo, y con todo esto, Bitcoin ha estado desde el día, vamos a verlo, desde el día 24 de noviembre, nunca ha logrado bajar por debajo de los 16.400 y desde el día 30 de noviembre siempre ha marcado... Entre 18.000 y 19.000, no ha logrado bajar de allí. Con todas esas ventas, Bitcoin se mantiene día tras día tras día que amanecemos, que amanecemos, entre 18.500 para arriba y 19.000 dólares. Eso nunca lo habíamos visto. Y eso es algo muy importante. Bitcoin está manteniendo por muchos días su precio. En el caso de que se vea una venta masiva, el precio baja abruptamente o se crea algún tipo de manipulación muy clara podemos ver acá que en el máximo histórico de Bitcoin, en comparación a lo que está sucediendo ahora, vamos a ver si lo logro porque ya está muy atrás, en el máximo histórico de Bitcoin, vamos a suponer que entre la línea, eh, esta línea azul y la otra línea azul de acá, realmente el precio de Bitcoin estuvo por encima de ella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días. Luego otros dos días más. Vamos a ponerle unos 11 días. Actualmente cuántas veces lo ha hecho? Vamos a verlo. Entre estas dos líneas azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 días. Y agregado a eso, entre los niveles de 18.000 y 19.000 ha estado exactamente. Eh, a ver, por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días seguidos. Esto denota para mí mucha fuerza en los toros, mucha fuerza en los compradores, mucha resistencia a la gente que quiere vender. No todos quieren vender todavía y probablemente eso signifique que cuando la demanda vuelva a reaccionar, este triángulo se rompa y el precio de Bitcoin puede alcanzar los 20 mil dólares. Esa es mi previsión para ahora. Recuerden que acá no se no damos recomendaciones de inversión, todo lo que hacemos acá es con nada más fines educativos. Vamos a hablar un poco de Ethereum en este caso. Ethereum está presentando exactamente el mismo comportamiento. Se ha presentado muy bien en esta banda que tengo dibujada. Entre los eh, $560 dólares y los $620. Dólares. ¿De dónde viene este nivel de soporte que está acá dibujado? Es un soporte muy antiguo que viene exactamente de este, eh, este punto, este punto acá de inflexión que dejó el día 5 de febrero de 2018. Entonces, Ethereum se está comportando realmente muy bien entre esta banda y algo que me gusta mucho en la estructura de Ethereum para montar un largo, que de hecho lo montaría, es esta estructura que está acá, la voy a dibujar. A pesar de esta bajada, esta bajada fue la que tuvo un incremento de volumen. Esta bajada fue la que rompió, voy a borrar esto, esta bajada fue la que rompió todos estos niveles, pero dejó sombra, no los rompió completamente. Dejó sombra con fuerte volumen, igual a lo que pasó con Bitcoin, eso podría denotar manipulación de mercado. Entonces, luego de esa bajada, lo bueno es que se apoyó en niveles de soporte como este para ir luego a su máximo. Luego bajó de nuevo con un poco de incremento de volumen, hizo este movimiento, se posicionó por encima de este soporte y ahora lo está usando de nuevo y veo un pequeño rechazo. Esta estructura me gusta mucho porque como podemos ver acá estos son mínimos en ascenso y aunque tenemos máximos en descenso pues este impulso podría llevarnos definitivamente a lo que queremos que es la rotura de los 620 dólares que sería bastante positivo para Ethereum. Eh, eso es lo que yo veo acá esta estructura es bastante buena primero porque esta bajada que fue fuerte tuvo fuerte volumen luego esta segunda bajada que también tuvo fuerte volumen fue más alta que la anterior luego esta tercera bajada fue más alta aunque un poco que la anterior y eso denota mínimos en ascenso y que los compradores están manteniendo muy bien sus posiciones entonces eh, en este caso de montar un largo sería un buen momento para este nivel y luego la rotura en el caso de que queramos proteger con el stop loss, siempre lo recomiendo. Si acá tenemos nuestro stop loss, que sería lo más normal, o por acá, luego de que el precio suba hasta este nivel, llevar el stop loss a break even, es decir, a empate, a que no perdamos nada para proteger nuestra operación y esperar la rotura que se pueda dar. Esta resistencia está muy marcada, una vez, dos veces, tres veces. Mientras más se marca una resistencia, más veces es más probable que se rompa, porque es más obvia. Entonces, eh, eh, yo creo que una cuarta vez de llegada acá sería suficiente para romperla. Esa es mi previsión ahora con Ethereum. Con esto terminamos el video, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo donde podamos analizar un poco más altcoins. Pero déjenme acá en los comentarios cuáles altcoins quisiera que analizara para que lo veamos entre todos. Y como último acotación sobre Bitcoin, eh, este este artículo que también está acá abajo en la descripción se los voy a dejar. Y es que MicroStrategy compró 40.000 Bitcoins, perdón, compró 50 millones de dólares en Bitcoins, 2574 Bitcoins a un precio de 19,427. O sea, a esta gente no le importa el precio al que está comprando, no le importa si el precio de Bitcoin está en máximos históricos, está comprando agresivamente Bitcoin y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Muy, muy en cuenta porque ellos están comprando Bitcoin a un precio alto, entre comillas, ¿no? Y entonces eh, eso podría también ayudar a denotar porque el precio de Bitcoin se ha mantenido muy bien sobre los 19.000. El de Ethereum también lo está haciendo muy bien, salió Ethereum 2.0, así que si queremos una previsión de largo plazo de años, apostar por Ethereum 2.0 es una buena apuesta. Recuerden que no son recomendaciones de inversión porque no damos asesorías de inversión, pero tomen todo lo que se dice acá como... Eh, información educativa nos vemos en un próximo vídeo si les gustó denle like suscríbanse si quieren ver todos estos análisis recurrentemente semana tras semana y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego